Arturo, que son parte del Comité Departamental de Geografía y Folclore. Estanislao también se encuentra con nosotros. Y bueno, estamos viendo este tema del tingu, conversábamos internamente, el tema de la estilización del traje de la mujer, de la música que data desde hace muchos años. Estamos con Estanislao, ya con el cabello blanco, nevado, dicen por ahí, pero con la experiencia folclórica. Estanislao, tú me contabas el tema del ritmo del tingu, desde que apareció, este ritmo no ha cambiado. La danza lo han exagerado un poquito, pero su música persiste. Los primeros temas con que nacieron estos, como Señora Chichera, Nojama y Machuscani, o sea, yo quién seré, persisten, se mantienen en todos los conjuntos. No es una danza. Esta danza pertenece no solamente a un departamento, pertenece a la cultura charca que está en los departamentos de Oruro, de Cochabamba y de Potosí. Esa canción dice, Señora Chichera, ven a leer. Esa persiste. Clásico de los tingus, claro. Eso ha nacido con los tingus y seguramente si alguna vez tuviera que desaparecer, desaparece con los tingus. Pero al paso que vamos, no, al paso que vamos no va a desaparecer. Otro tema que hablábamos con Arturo y Mauricio, es el tema de la vestimenta de la mujer, de verdad, que ya en este último tiempo los jóvenes han ido recuperando de lo que fueron los primeros tingus, ¿verdad? Algo muy tradicional, muy autóctono, pero ahora han ido recuperando otros aditamentos. Bueno, en realidad el tingu, el encuentro en sí, que se ubica en otro espacio geográfico, tiene su significado en la indumentaria, que llevan ellos la vestimenta a través del... la montera, las plumas, la bufanda, la chaqueta, en fin. Sin embargo, la dinámica que se da, digamos, en el hecho folclórico, en este caso del carnaval, se ha hecho de que la indumentaria vaya con colores, acompañado con colores relucientes, pero no pierde casi nada la vestimenta en sí. Sin embargo, el gusto, la forma y la manera de poder adornarse, que tiene la clave la indumentaria de la mujer, tanto del varón, pues aún todavía se sigue. Mauricio, el tema de la falda de la mujer, el traje de la mujer, en algunos casos vemos, como te digo, como algunos amigos televidentes, son faldas largas, pero en otros casos son faldas cortas. Bueno, en realidad, esta vestimenta es el axu originario, que es muy propio de estas comunidades indígenas de las cuales... Ahí te decía, mira, las imágenes nos muestran esta falda más corta. Claro, todo depende también del espacio geográfico, ¿no? Ahí, por ejemplo, las más largas son del norte de Potosí, creo que las más un poco más cortas, si no me equivoco, vienen del lado de Cochabamba, ¿no? Entonces, todo depende del espacio geográfico, pero aún así, la estructura del axum no va a cambiar. Ahora, yo lo decía, extra micrófono, también a mí me encanta ver a las damitas, en realidad, de nuestras ciudad del espacio urbano, que deciden ponerse el traje originario, porque este es un traje originario, es un traje autóctono, que se lo colocan y lo ostentan en realidad. Aquí no nos disfrazamos, nos vestimos. Esa es la que es diferente. Nos disfrazamos para el carnaval, pero hoy día no es carnaval, hoy día es sábado de entrada. Entonces todos los danzarines en realidad nos vestimos para rendir cortesía. Y hoy día estas mujeres y estos jóvenes se han vestido de tingu para ofrendar justamente su devoción a la Santísima Madre de la Empatía para la Virgen del Socavón. Al igual que el Bukilei, que recupera la vestimenta originaria, las ojotas, por ejemplo, en el caso del tingu ocurre lo mismo. Tú decías, no nos disfrazamos, nos vestimos y estamos a diferentes, las chalinas, los bordados, que hacen diferencia a la cultura. Claro, tiene todo un componente en realidad, pues, por varios componentes del traje, ¿no? Porque si nosotros también vemos y somos muy exquisitos en el análisis del traje, don Estanilo, por ejemplo, en algún momento nos comentaba que la chaqueta del tingu, por ejemplo, se asemeja mucho al rural español y tiene mucho que ver, porque recordemos en realidad que en Chayanta también habían muchos españoles que vivían en ese espacio, ¿no? Entonces hay aquí también una especie de fusión entre algunos
espacios culturales. La Montera también es una reivindicación también del casco del conquistador español. Entonces, estos elementos en realidad los han heredado justamente porque obviamente el casco protegía a los guerreros españoles y este mismo casco protege en los procesos de encuentro que tienen los rituales. Ese proceso de encuentro, Estanislao, si bien dice la colonia, hace referencia a los conquistadores, pero hoy por hoy es 100% boliviano, 100% hondureño, 100% potosino, cochabambino. Hoy en España no se baila esto, hoy es 100% nacional. Estamos en la capital del folclore boliviano y esta danza de los charcas precisamente no es única de un departamento. Está mínimamente en 3 departamentos y un poquito en el departamento de La Paz, en su inclusive. ¿Verdad? Entonces es una danza que nos integra, no nos disgrega, no nos está uniendo. La cultura charca es para nosotros esta danza. No es de ningún departamento, sino toda una cultura. Bueno, ahí también ya conocemos el tema de la vestimenta, de la ropa. Estamos acá en Oruro, capital del folclore, Carnaval 2017. Y estaremos más adelante también con el Camódromo, ¿sí? Disfrutando de lo que es la entrada en Santa Cruz de la Sierra. Thank you.
En particular, en realidad, tiene toda una relación con la actividad económico-social, representando a los antiguos hiladores y tejedores aymaras. De esta manera también es interesante porque esta danza se bailaba en pareja, siempre se bailaba en pareja porque obviamente tiene que ver con la parte de la dualidad. Sin embargo, ahora se está viendo una alta presencia de mujeres y damitas que están bailando desde el punto de vista urbano en esta danza, una danza que hasta hace pocos años estaba a punto de desaparecer, pero la presencia justamente femenina ha logrado que esta danza pueda renacer nuevamente. En la actualidad, los tejiles quiquinchos forman parte de uno de los conjuntos más alegres y numerosos, imagínense, porque cuentan en sus filas con personas de toda edad, que son devotos de la Virgen del Soldado. Entre sus tradiciones y costumbres, ellos participan todos los sábados durante la época de preparación del carnaval, como todos los conjuntos, de veladas en honor a la Virgen, y además en un espacio de un reencuentro espiritual que es muy importante, con una mezcla de ritualidad andina con el quiquincho, masticar la coca y la chaya. Esta danza en realidad que tiene como elemento importante, en el caso de la mujer, la rueca, el sombrero, es parte justamente de ese coqueteo que hace al varón el momento que hace esta labor en el área rural. Y obviamente el proceso que nosotros tenemos en la entrada del Valdur, pues le da un toque mucho más interesante, porque esta actividad o esta manera de llevar este proceso cultural se la ha convertido también en una danza, que también en los años 70 en la ciudad de La Paz se ha popularizado, se ha extendido, y es característico de la ciudad de La Paz aquellos varones con melena, los pantalones con la capilla ancha, que han quedado de alguna manera en algunos espacios geográficos. Pero en el caso particular de Oruro, nosotros hemos atrevido a desarrollar y a darle una personalidad completamente diferente. Y esta es la danza de la cuyahuara. Thank you.
Mm-hmm.